choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Bienvenidos a bordo, soy Scout Parasinski. Nací el año en que el presidente Kennedy hizo su compromiso para ir al espacio. Debido a ese compromiso, tuve la increíble oportunidad de ver a la Tierra desde el espacio, trabajando allí fuera de la estación, reparando antenas solares. En 1961, Yuri Alekseevich Gagarin, de la Unión Soviética, se convirtió en el primer hombre en el espacio mientras orbitaba la Tierra en su cápsula Vostok 1. Un logro increíble que realmente inspiró al mundo. Y solo 40 años después, Denis Tito se subió a una nave Soyuz rusa para alcanzar la Estación Espacial Internacional. 6 turistas más lo seguirán en la próxima década. La Estación Espacial Internacional seguirá siendo una opción para astronautas y turistas hasta al menos el 2020. En 1961, el astronauta Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en alcanzar el espacio. Pasó 5 minutos de ingravidez en su cápsula Freedom 7 con todo el mundo pendiente de él. Ahora, casi 50 años después, los hijos y los nietos de la generación del almirante Shepard pueden reservar un vuelo espacial suborbital en una nave espacial comercial. En 1968, los astronautas del Apolo 8, Frank Borman, Jim Nobel y Gil Anders, se convirtieron en los primeros humanos en orbitar la Luna, mostrándonos nuestra propia Tierra, naciendo encima de la desolada superficie lunar. Ahora una firma comercial está desarrollando viajes para orbitar la Luna, mientras compañías privadas y gobiernos planean misiones a la superficie de nuestro satélite. El cielo nocturno nos desafía con sitios que casi podemos tocar. En una noche clara, siempre vemos a la Luna, el objeto celeste más brillante en el cielo nocturno. Con luna llena, podemos identificar dónde descendieron las 6 misiones Apolo. Muchas noches podemos encontrar la Estación Espacial Internacional orbitando arriba, siendo ahora el segundo objeto más brillante. Con un pequeño telescopio, incluso podemos ver sus paneles solares. Desde mi lugar en órbita, realmente disfruté viendo la Tierra abajo, pensando que tal vez había alguien mirándome a mí. La Estación Espacial Internacional y la Luna son nuestros primeros puertos de llamada. El famoso periodista Walter Cronkite nos lleva atrás unos 4.000 millones de años para ser testigo del nacimiento de la Luna, nuestra primera estación espacial, y luego compartir la alegría de los astronautas del Apolo explorando la superficie lunar. Hace más de 4.000 millones de años, la gravedad de un joven sol traía un poco de orden a su indisciplinado sistema solar. Demasiados pequeños mundos compartían el mismo disco aplanado. Una Tierra joven, sin su compañera, la Luna, crecía recolectando restos esparcidos a lo largo de su órbita. Mientras tanto, otro mundo se estaba formando en una órbita que cruzaba la Tierra. Una colisión era inevitable. Era solo cuestión de tiempo. Y el universo siempre tuvo mucho tiempo. Cada órbita,
La joven luna provocaba mareas que inundaban y luego secaban las costas terrestres y batía las profundidades de su océano, proporcionando energía y movimiento, mezclando los componentes esenciales a partir de los cuales se formó la vida. Gradualmente, la vida, transportada por las mareas, ascendió del mar a la superficie y con el tiempo aprendió a caminar, a soñar y algún día a alcanzar la luna. Aquí, hombres del planeta Tierra, por primera vez ponemos pie en la luna. Julio de 1969, DC. Hemos venido en paz para toda la humanidad. Imaginen ser los primeros geólogos de un mundo inexplorado, lleno de rocas, polvo y misterios sin resolver. El polvo lunar son restos de rocas desintegradas por impactos de meteoritos en una sustancia que impregna todo lo que se toca, convirtiendo los trajes espaciales en un gris sucio. Para ir más lejos y ver más, la NASA inventó el vehículo lunar, propulsado con baterías, con ruedas de mallas cableadas, capaz de explorar la luna y quizás convertirse en un prototipo para los próximos autos lunares. Este pase es como bailar el rock, ¿no es así? Nunca he hecho un pase como este antes. Oh, amigo, estoy feliz de que esta cosa tenga un sistema con tan buena suspensión. Esto es tan increíble que no se puede creer. Imaginen ser los primeros humanos en este mundo desolado. Los primeros en ver un lugar, patear una roca, remover el polvo o dejar huellas de nuestros pies o del vehículo lunar en este suelo sin tiempo. Todas las expresiones son inadecuadas. La experiencia de una vida empaquetada, comprimida en unas pocas horas preciosas, en un lugar al cual jamás volverás. Estoy paseando por la luna en un día muy feliz, feliz de diciembre. No en mayo, cuando para mi sorpresa, un par de ojos divertidos, tudum, 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 tudum. Oh, esta es una hermosa manera de viajar, ¿no es increíble? Tudum, 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 tudum. Quiero saltar eso. No, yo, amigo Jin, voy a tomar esa muestra número 2 y mi cámara y me voy a casa. Ok, amigo, esto es divertido. Gene Cernan, el último hombre en caminar por la luna, recuerda: lentamente me di vuelta, tratando de verlo todo, y fui desbordado por la soledad y el silencio majestuoso. Nada como el rastro dejado por una ardilla que indique alguna clase de vida, alguna hoja de pasto verde que coloree la insípida y desnuda belleza. Ninguna nube sobre nosotros, ni la más mínima evidencia de algún arroyo, pero me sentí confortable. Como si perteneciera allí. Desde donde estoy parado en el suelo de este bello valle rodeado por montañas, la luna parece congelada en el tiempo. Los dramáticos aterrizajes del Apolo en la luna nos mostró que explorar el espacio es increíblemente excitante y que podemos lograr misiones imposibles en un tiempo récord. Soy Tom Jones, un astronauta veterano y su guía a la Estación Espacial Internacional, la estructura más grande y compleja que jamás se haya construido en el espacio. En la Estación Espacial Internacional somos como peces en un acuario cerrado, pero somos mucho más delicados y demandantes. Nuestro acuario en el espacio debe contener nuestra atmósfera, mantener nuestros sistemas vitales y proporcionar suficiente espacio para que podamos vivir y trabajar. La Estación Espacial Internacional es un hábitat humano con el tamaño de una casa de 5 dormitorios, con una superficie similar al de un campo de fútbol. Aquí hemos creado un ambiente que puede mantener a los astronautas saludables y productivos por periodos de 6 meses. La construcción de la Estación Espacial Internacional comenzó en 1998 con el módulo de carga Zarya, encargado de proveer energía eléctrica y control de vuelo. Hasta que el nodo Unidad se unió a Zarya, el módulo siguiente fue Zvezda en el 2000, agregando cuartos habitables y sistemas ambientales.
Poco después, la tripulación del transbordador acopló los primeros paneles solares encima del nodo Unidad. En el 2001, mi misión del transbordador espacial llevó al laboratorio científico Destino. Participé en 3 caminatas espaciales para acoplar el laboratorio a la estación. Con el agregado de las cabinas de presurización Quest y Pierce, los astronautas pueden hacer caminatas espaciales para reparar y mantener la estación. La construcción de los paneles solares de la estación llevó varios años. La estructura completa se extiende por 100 metros y soporta una estructura de 2.500 metros cuadrados de paneles solares que producen 100 kilovatios de energía eléctrica. En 2007, otra misión del transbordador espacial instaló el segundo nodo de conexión llamado Armonía y movió los paneles solares. Luego, los astronautas posicionaron el nodo Armonía enfrente del laboratorio de ciencia Destino para que sirviera como un puente de conexión entre los laboratorios europeos y japoneses. El laboratorio de ciencias Columbus de la Agencia Espacial Europea llegó primero. Luego, el módulo de experimentos japonés llamado Kibo se acopló al otro lado del nodo Armonía. Kibo tiene un brazo robótico y una plataforma para experimentos fuera de la estación. El tercer nodo, Tranquilidad, arribó en el 2010, llevando un avanzado sistema de soporte vital para reciclar agua de desecho y generar oxígeno, y trajo el magnífico observatorio Cúpula. En 2011, trajo al módulo Leonardo para almacenar repuestos y provisiones. El laboratorio multipropósito de los rusos completa el ensamblado de la Estación Espacial Internacional. Un astronauta saliendo de la cabina presurizada por el nodo Unidad nos da la idea sobre la escala de nuestro puesto de avanzada en el espacio. Construida por 15 naciones trabajando juntas por casi 30 años, la Estación Espacial Internacional es un símbolo de la carrera espacial, convergiendo hacia una era de cooperación internacional. Ha sido anfitriona de tripulaciones de astronautas de muchas naciones desde el año 2000, incluyendo turistas espaciales que pagaron por su viaje. Permítanme llevarlos a un breve tour en el interior de este condominio científico en el espacio, comenzando por su entrada al nodo Armonía. Desde este puerto vemos el módulo Columbus a nuestra izquierda, el laboratorio japonés Kibo a la derecha y en línea recta el laboratorio de los Estados Unidos Destino, invitándonos a sumergirnos en la estación espacial. Los astronautas en estos laboratorios conducen investigaciones sobre materiales producidos en el espacio y sobre nuestro cambiante planeta abajo. Cuartos para dormir también circundan el nodo Armonía. Cuando flotas en el espacio, la orientación de tu dormitorio realmente no importa demasiado. Detrás de Destino, entramos al nodo Unidad. Y detrás, los módulos originales Zarya y Zvezda. La cocina y la mesa del comedor donde preparamos la comida y comemos juntos es parte del Zvezda. El módulo Unidad también conecta una cabina presurizadora donde se almacenan los trajes espaciales usados para las caminatas espaciales fuera de la estación. Desde el módulo Unidad podemos explorar el nodo Tranquilidad. Este módulo donde está el observatorio es el lugar favorito para que los astronautas se encuentren. Su ventana redonda central es la más grande de la estación. Podemos ver a Europa mientras pasa debajo de nosotros en la oscuridad y luego pasar a la luz arriba del norte de África y el río Nilo.
Cada 90 minutos, retornamos al mismo sitio en nuestra órbita. Pero la Tierra en ese tiempo ha girado bajo nosotros, mostrando vistas diferentes y maravillosas de nuestro planeta. La mitad de cada órbita está iluminada por el Sol, la otra mitad oscuras, con una salida y una puesta de sol cada 90 minutos. Esta visión siempre cambiante toca el espíritu de un astronauta como ninguna otra en nuestra experiencia en el espacio. Desde el observatorio vemos los vehículos rusos Soyuz y Progress trayendo astronautas y provisiones a la estación. Reemplazando al transbordador espacial, tenemos a las naves de las compañías privadas. Contratistas comerciales como Dragon X, con su cápsula en forma de cono dragón, pueden transportar tanto provisiones como pasajeros. Pronto, pequeños transbordadores tal vez lleven humanos a la estación espacial. ¿Naves espaciales más grandes podrán acoplarse a la estación espacial antes de dirigirse a la Luna, al asteroide más cercano o a Marte? Incluso podemos prever estructuras inflables, como las de la compañía Bigelow, formando una estación espacial comercial. El espacio se puede convertir en un lugar muy ocupado. Décadas luego de narrar los alunizajes de la misión Apolo, el veterano periodista Walter Cronkite nos describe una nueva visión para una futura colonia lunar. Su base lunar combina las investigaciones presentes con su propia experiencia, compartiendo la dicha de los astronautas de Apolo cuando exploraron la Luna. Quizás las estaciones espaciales de hoy nos lleven a retornar a la estación espacial más grande de la Tierra, la Luna. Los asteroides rocosos y los cometas helados han chocado con la Luna y dejado marcas en su cara. Cada impacto de un cometa lleva agua helada a este mundo seco. En los polos, colonias que viven en un perpetuo crepúsculo podrían minar la Luna para extraer su hielo atrapado. El lado oculto de la Luna es tranquilo y no se ve perturbado por ruidos de radio emitidos desde la Tierra. En esos espacios abiertos y silenciosos, filas de radiotelescopios hechas de material lunar capturan imágenes de galaxias distantes y escuchan las señales de mundos alienígenas lejanos. Astronautas extraerán oxígeno de las rocas en la superficie para respirar y usarlos como combustible para sus cohetes. Pueden usar su suelo para hacer vigas, caminos, platos, caños y fibra de vidrio. La Luna tiene energía solar sin atmósfera que bloquee la luz solar durante el largo día lunar. Estación con energía solar, construida con materiales lunares, capturará energía solar y la reenviará como un haz de energía a la Tierra en forma de microondas. La Luna es rica en combustible llamado helio-3, que se forma en el núcleo solar. Por miles de millones de años, este polvo ha caído en la Luna mientras la atmósfera de la Tierra lo bloquea, impidiendo su depósito en nuestro planeta. El helio-3 de la Luna puede servir en el mañana para dar energía a futuros reactores de fusión nuclear. La Luna puede proteger la vida. La mayor amenaza a la vida en la Tierra es probablemente el impacto de un asteroide o cometa. Ese impacto directo destruyó más de la mitad de las especies en la Tierra 65 millones de años atrás. Un impacto en la Tierra no dañará los ecosistemas en la Luna. La Luna puede soportar una biosfera terrestre completa con plantas y animales, con oxígeno, alimentos y compañía. La vida en la Luna se puede volver tan placentera que los visitantes tal vez no quieran volver a la opresiva gravedad que hay en la Tierra, donde pesarían 6 veces más. Aquí una persona de 60 kilos solo pesará 10 kilos
y podrá saltar 6 veces más alto que en la Tierra. En una cúpula presurizada, humanos que usaran alas podrían realmente volar. Los Juegos Olímpicos Lunares quebrarían todos los récords terrestres con saltos en largo que superarían los 54 metros, elevando pesas que superarían 1 tonelada, y ágiles gimnastas saltando 6 veces más de lo que lo hacen en la Tierra. Bienvenidos a la Luna del Futuro, sustentable, autosuficiente y rentable. Un productor de energía solar y combustible para fusión. Una fuente de materiales brutos para construir, lanzar y dotar de combustible a las naves espaciales del mañana. Un destino para los primeros humanos que llamarán a otro mundo hogar. El lanzamiento del Atlantis, el último vuelo del transbordador espacial, comienza una nueva etapa en la exploración espacial. Los vuelos espaciales humanos en este siglo dependerán de la gente joven, de las compañías privadas y gobiernos alrededor del mundo eligiendo los vuelos espaciales para ellos mismos, sus hijos y sus naciones. En el espíritu del presidente Kennedy, hemos elegido el espacio una vez más, no porque sea fácil, sino porque es difícil y porque enfrentar sus desafíos es nuestro destino.